Let's Dance fue definido por los críticos del momento como un salto al funk, con todas las influencias de la época en cuanto a lo musical. En lo visual, ni que decir tiene que en nuestra época actual serían todos sus vídeos virales, con millones de visualizaciones. Let's Dance, look, música, estilo y demasiado groove. Y ahora desde Dayton, Ohio, Steve Harrington y su disco debut Dancing in the Key of Life, grabado en el 85 para el sello Atlantis Records. Comenzaba con este Feel So Real, que me trae tan buenos recuerdos de juventud. Cantante, compositor, baterista, productor de discos e ingeniero. En el 85, Steve Harrington, para el sello Atlantis, inicia su trabajo Dancing in the Key of Life con este Feel So Real, para entrar en el top 5 en la UK Single Chart en mayo de ese año.
Desde Suecia, una banda con mucho groove, grabaron 5 discos, pero 2 de ellos destacaron sobremanera: Now Dig This, en el 88, y Blue Tomato, en el 90, que es donde aparece este funkero o I Like It. La formación sueca se dio a conocer como The Creeps, y es una lástima que no se prodigase más en el estudio de grabación, por momentos muy cercanos a los australianos XXX. Al escuchar este Oh I Like It, las comparaciones son inevitables. En fin, un disco, este Blue Tomatoes, que te recomiendo oír si buscas canciones con dosis altas de groove. Cada 15 días podrás escuchar Estudio 54 Podcast a la carta. La mejor selección musical que podrías imaginar. Sígueme. Leon Russell and the Shoulder People es el segundo trabajo del cantante y multiinstrumentista Leon Russell. En el segundo corte del disco aparece este fantástico Of The I Sing, donde el artista despliega todo su talento al piano y la voz. Need a pretty light now to cut some even more.